En el Pasión Deportiva TV de hoy se vendió como la gran final, como el partido de la fecha, y terminó siendo un partidito. Se golpearon, se hablaron, jugaron poco, casi nada, empataron los de arriba, Atlético y Agrario, 0-0. Pasó de todo. En el Pura Molina se enfrentaba el Deportivo Independiente y el Atlético Ascasuy. Diferentes situaciones que hicieron que se termine dando un partidazo que en el final iba a tener el gol de este señor para darle los 3 puntos al rojo. También en Tancacha jugó Huracán ante Vecinos Unidos. Arrancó ganando el equipo de nuestra ciudad por 1-0. Tuvo para terminar de liquidarlo, pero en la última jugada, gol de Huracán para el resultado final 1-1. Se olvidó de jugar en la era Cantarini, venía muy bien, no había recibido gol, estaba invicto. Penosa producción de 9 en Hernando, ganó el Cheto 2-0. El Patriota obligado a sumar un punto, si quiere no jugar la promoción. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Pasión Deportiva TV, día y horario especial. Le agradecemos a la gerencia de Cablevisión, también del canal de ITC de Villa Casubi, porque hubo fútbol el lunes a la noche y entonces dispusieron este espacio miércoles para poder resumir lo que dejó la jornada del viernes. Hoy con la vuelta del hijo pródigo está Fede Bárcena. Fede, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Después de unas mini vacaciones, está muy bien. Sí. ¿Está lindo Cancún? Sí, se lo ve hermoso por foto. ¿Cómo anda, Marco? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Es como bien, que lo alejamos ahora un poquito más. Viene Bárcena, lo ponemos acá al lado. Pero no hay ningún problema con el amigo Fede. Bueno, fecha del lunes, fecha que se vino con todo, ¿no? Digo, una fecha interesante que no resolvió nada, pero que le pone más condimento todavía a lo que será el capítulo 14 que se va a jugar el domingo 10 de noviembre. Y vamos a comenzar con lo ocurrido en Tancacha. Dos que estaban en el lote clasificatorio, Huracán, Vecinos Unidos. El que ganaba se metía, pero no pudo ganar ninguno de los dos. Claro, fue empate. En un partido que siempre, en este último tiempo, ha sido eso interesante que ganemos en la liga, ¿no? Un choque interesante. En esta oportunidad los agarra en la 13ª fecha. Por cómo se dieron los resultados, terminaron los dos siendo favorecidos, ¿no? Se puede visto decir de antemano, el empate para Vecinos en Tancacha no era malo. Uh-huh. Observado que lo estaba ganando de los 2 minutos y que se lo empatan a 2 minutos del final, por ahí queda un sabor más amargo, ¿no? Sí, en un momento Vecinos terminaba de hacer un gran resultado porque lo ganaba 1-0 y llegaba con la ilusión hasta de pelear por una semifinal directa. Claro, claro, sí, porque el empate entre Atlético y Agrario le daba esa chance, claro, ¿no? Sí, sí, Vecinos a 2 minutos del final estaba ya clasificado entre los 6 y encima dependiendo de sí mismo para poder ir directamente a semis. Lamentablemente, para Vecinos, ese gol de Toñarelli lo dejó un poco más obligado ahora y con menos margen para la última de las fechas, ante un Deportivo Huracán que ha tenido mucho altibajo, ¿no? El equipo de Villalo venía de ser goleado con Agrario y no pudo recuperarse en casa. Ha sido una constante, ¿no? En este torneo y te diría hasta en la temporada, ¿no? Del Deportivo Huracán. Ese altibajo, quizás cuando logre ese rendimiento parejo, va a terminar más tranquilo los partidos, ¿no? Sí, y me parece que en este caso al menos hubo entrega. A ver, ya lo vamos a ver el juego y Vecinos va a lamentar un par de ocasiones perdidas, porque cuando estaba 1-0 tranquilamente pudo haber convertido un segundo gol y definirlo, pero también vale decir, Huracán hizo méritos, acumuló llegadas como para poder empatarlo antes y no esperar hasta la última acción del juego, ¿no? Estuvo trabajando Facundo Carranza con nuestras cámaras y Roberto Castro en la cobertura periodística. Ya observamos las imágenes, el ingreso de los equipos y bueno, y toda la expectativa, ¿no? No había mucho público, de todos modos fue una constante de lunes, me parece, ¿no? Sí, 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 era complicado jugar un lunes además, arrancar la semana, pero bueno, para los futboleros que siempre estamos, era cuestión de ir a la cancha. Sí, el saludo Fair Play y se va a venir ya el inicio del partido, un primer tiempo que arranca con buen ritmo, con una llegada al minuto para el Deportivo Huracán y una respuesta a los dos que termina con el gol de Ulises Cariñano, ¿no? La jugada del minuto fue esta acción del Pachano Gutiérrez que le quedaba a Ramondelli, el remate de Ramondelli lograba controlar abajo el arquero Alexis García. Y la de Vecinos, este, tiro libre rápido en la salida, Cariñano que le gana a Argüello, remata cruzado, se mete abajo, 1-0, madrugador golpe para el equipo de Matías Ruiz. Claro, que aprovechaba la estática que tenía la defensa del Deportivo Huracán, ¿no? Fíjate cómo cuando todos esperaban quizás un pelotazo cruzado, fue recto el pase y allá la deja picar y el remate cruzado es muy bueno, ¿no? Era el 1-0, el gol que abría el marcador.
Bueno, lo ganaba en los primeros minutos. Para mí termina siendo un buen gol porque está completamente cerrado de donde patea Cariñano. Sí, no me sorprende, ¿no? El nivel, ¿no?, de la conquista de Cariñano, realmente interesante. Después de llegar a esta acción con Basili que probaba y la respuesta del arquero Alejandro Orazi en dos tiempos. Va a llegar Huracán con Ramondelli otra vez, bombazo, se va bastante cerca. Bastante cerca del arco de García, viene el centro por el lado de Vecinos Unidos. Trataba por arriba en esta oportunidad, antes había tenido otra desde afuera del área el equipo de Ruiz. La manejaba bien, Vecinos, ¿no? Eso de tener la pelota, ir abriendo la cancha, Sandrone con alguna dificultad en la marca y Cariñano que llega hasta el fondo, mete el centro, intenta despejar, le quedaba Paselli y el disparo del delantero por arriba a través de Saño. Esto va a ser importante para Huracán a los 27 minutos. El córner, el cabezazo en el primer palo que se anticipaba Sandrone y terminaba dando en el travesaño, ¿no? Casi moja el número 9. Es difícil de marcar, mira, una preparada esta de Huracán, ¿no? Mucha gente dentro del área chica, lo que le impedía bastante la visión a García, terminaban rechazando así cerquita. El tiro libre de Gonzalo Aguirre, la pelota a las manos de Alexis García, una acción más, el tiro de esquina y el cabezazo de Santiago Toñarelli. Preste atención a eso, ¿no? Toñarelli ganando de cabeza en el área de enfrente, el cabezazo de mediocampista se iba para arriba. De pelota parada lo busca Huracán, Marcos, ¿no? Sí, acá me parece que debe tener una preocupación, o por lo menos en estos minutos, Ruiz. En la primera Sandrone, ahora Toñarelli, le estaban ganando por arriba. Una más para Vecinos Unidos antes del epílogo de este primer tiempo. La buena acción con Paselli, mete el pase al medio y cuando venía Barcelona le quedaba con lo justo para el cierre al defensor Michael Quevedo. Y va a llegar otra vez el conjunto de Barrio Castañino. En este caso abren allí hacia el medio, Barcelona buscándolo al Nico otra vez y el remate por arriba del travesaño. Tuvo algunas situaciones Vecinos también en ese primer capítulo, con mucha llegada, ¿no? Bastante interesante. Sí, y me parece que Paselli terminó de jugar en estos minutos de la forma que más le gusta, por la izquierda, cosa que lo vimos poco en el torneo provincial, aparte de jugarlo, digo que estaba mucho más cerrado. En este partido me parece que lo vi muy bien en el lado que prefiere él. Preste atención al segundo capítulo. Cuando digo preste atención, hago referencia a un par de chances que dilapida Vecinos. Esta es la primera, Thaler, mano a mano con Alejandro Orazi, se la termina entregando las manos al arquero. No es buena la resolución del enganche. No, aunque le pega con zurda, ¿no? Vamos a ver allí una vez más. La pelota la toma dentro de la media luna, intenta cruzar el remate, pero sale bien Orazi y puede evitar lo que era el segundo gol de Vecinos, lo que sin dudas hubiese sido una preocupación para un Huracán que iba a tener esto. Otro manotazo de Alexis García, otra vez que ganó Huracán, se quejaba la gente Globo, decía que había entrado, la vamos a ver nuevamente, el envío de la derecha, el cabezazo de Sandrone y la respuesta de Alexis García, después le termina sacando sobre la línea el hombre del León. Apretaba Huracán, presionaba el globo, llegaba con Toñarelli, respuesta de García y se lo comía Sandrone debajo del arco. Bueno, esta me parece una muy buena respuesta del uno de Vecinos Unidos allí en el rebote, después también que trata de achicar bien por el arquero de Vecino en esta jugada, se termina de jugar la vida. Después llega esta jugada, ¿no? Con el córner, Thaler que abría hacia la posición de Paselli, Paselli metía el centro, aparecía Rinaldi para atrás de todo, se lo perdía el elenco amarillo, va a ser una de las dos que también va a tener Rinaldi. Hablamos de cuatro chances, dos de Thaler y dos de Rinaldi. Bueno, esta es la primera para el ex Atlético Escazú y Deportivo Verano. Fíjate cómo le baja de golpe la pelota, es tan difícil esa que parece que te va la cabeza, la rodilla, te queda ahí entre medio. No pudo ni siquiera ponerle el pecho Rinaldi en esa, una llegada clara que tenía Vecino. Tiro libre de Aguirre, puñetea Alexis García. Después esta es la acción, ¿no? El tiro libre y se lo pierde por abajo del arco, ¿no? Abajo del arco no llegaba en este caso Diego Barbero, el número 6. Bueno, buena jugada también llegando por el fondo, mire. Estaba solo Orazi, ya estaba entregado en el primer palo y ahora quería sacar esa ventaja, bien García arriba tirándola afuera. Son las que te lamentas, ¿no? Porque si no la podés convertir. Y está clarísimo, el tiro libre de Aguirre, García y el poste, Vecinos que tenía la chance para liquidarlo, también sufría la posibilidad del empate para el Deportivo Huracán. Buen remate del ex Unión de Pampayasta y Deportivo Belgrano.
termina dando en el travesaño, ¿no? Luego de la intervención del uno. Y de pelota parada nuevamente llegando el equipo de Huracán de Tancacha, en este caso era Barcelona, quien se tomaba la pausa, jugaba hacia atrás el remate, pero lo encontraba bien parado, como siempre ahora sí. Sí, va a llegar una chance más clara todavía para Vecinos Unidos, justo la previa al gol de Toñarelli. Acá otra vez, cada envío, cada centro cruzado al área de los dirigidos por Matías Ruiz era una señal inequívoca de peligro. Esta es la jugada que le hago referencia, sobre el final. Viene el hombre de Vecinos Unidos, intenta resolver, Rigonelli mete el pase atrás, le queda Thaler solo, mano a mano con Orazi, no le pega bien. Me parece que le faltó confianza porque estaba solo, tiene razón. Y lo va a lamentar después. Sí, se lamenta. Claro, es muy bueno, ¿no? El centro atrás, al corazón del área, al punto penal, un penal en movimiento le pega mal Thaler, que en esta sí le dio con la derecha. Estuvo rápido el arquero para salir. Y los goles que no haces en un arco, los sufrió el propio, ¿no? Por supuesto. Cabezazo de Toñarelli, una vez más le ganaban por arriba el tiro libre del Pachano Gutiérrez y la aparición del mediocampista. Bueno, en cuanto al gol, digo, llegaron tres también de Huracán sobre el fondo, que eso debe ser una advertencia, porque te habían ganado durante toda la noche. Cabecea solo, ¿no? Ahí Santiago Toñarelli desnivela el marcador, pone el 1-1, golpea a un Vecinos Unidos que estaba saboreando la victoria, para decir que lo peor le había pasado, se preocupaba por las ocasiones perdidas, el árbitro Palacio le bajó la persiana. Hablaron los protagonistas. Cargó Matías Ruiz contra la producción del juez. Sí, la verdad es que fue un partido muy intenso. Nosotros sabíamos que si venimos acá iba a ser un partido así. Y bueno, fue un partido donde nosotros en primer tiempo fuimos más. En el segundo tiempo ellos fueron a buscar el partido. Y bueno, fue un empate ahí medio dudoso porque no sé si fue falta ahí en la última, pero bueno, ya está, se empató. ¿Se van disconformes ustedes con el arbitraje? Y más que todo en el segundo tiempo, nos cobraron full, acá Lehmann levantaba la bandera, nos cobraron varios offside en el segundo tiempo. Y bueno, en el primer tiempo un arbitraje justo. Donde fue igual para los dos lados, pero bueno, en el segundo tiempo dejó un poco de que desear. Sí, la verdad, un partido lindo se dio, de ida y vuelta por ahí. Logramos sacar una ventaja apenas arrancó el partido. Y bueno, sabíamos que en el segundo tiempo se no iban a venir. Y bueno, después ahí al último tuvimos dos ocasiones, en cual las tuve yo en realidad, que no le supimos aprovechar y no pudimos cerrar el partido. Y bueno, ahí el último nos empatan. ¿Qué reflexión te deja el empate sobre la hora? Y mucha impotencia, mucha bronca, porque supimos llevarlo al partido hasta el último. Y bueno, pero como te dije, pero no fuimos inteligentes a la hora de saberlo cerrar. Las opciones al último claras que tuvimos no las supimos definir bien. Y bueno, ahí al último se nos vinieron a base de pelota parada y bueno, nos empataron el partido. Bueno, sabemos que iba a ser un partido muy duro, que ellos son muy fuertes en pelota parada. Nosotros pudimos hacer el gol temprano, después quedaba mucho para aguantarlo, sabían que se les iban a venir y bueno, por ahí con pelota parada nos metieron un arco, nosotros no pudimos agarrar la pelota, lo teníamos controlado hasta el minuto 43. Lo que estuvimos viendo que con pelota parada, principalmente en los corners, es donde más dificultades tenía la defensa. Sí, ellos van bien de arriba, tienen buenos pateadores. Tomamos las precauciones, entrenamos durante la semana, lo hablamos en el vestuario, pero bueno. Ellos un par de veces lo superaron. Igualmente ellos lo metieron mucho en escenario como no te para, que también resolvió muy bien. La última fecha en casa nuestra con Atlético para definir la clasificación. Lamentablemente hoy se los escapó. Hace 15 años que dirijo y nunca hablo de los árbitros, pero sinceramente el arbitraje de hoy me dejó una mala impresión. Lo metió en un arco, todas las divididas para ellos, así que lamentablemente por ahí esta gente te saca todo lo que vos planificaste y entras durante la semana. Con eso muy, muy caliente y muy dolido porque le hace mal al trabajo de la gente. Pensamos que la terna no ha sido para nada buena, no ha tenido buena noche hoy, no ha tenido buen partido. Yo te digo, no he hablado nunca de los árbitros, siempre me hago cargo de todo, pero hoy día sinceramente me voy muy caliente con alguna decisión del arbitraje.
coincidiríamos que ha sido uno de los mejores partidos que hemos tenido en varios tiempos a esta parte. Sí, sí, ha sido una intensidad buena. Los dos peleamos clasificación. Nosotros tuvimos la altura porque ellos están de local y necesitaban pasarnos en la tabla. Así que ha sido un buen partido. Los jugadores se brindaron al 100. Eso es bueno. Y Vecinos Unidos ahora tiene la posibilidad de ir a semifinales directamente, pero son mínimas esas chances y hasta puede quedarse afuera. Digo, el abanico de posibilidades para León es mucho. ¿Cómo puede ir a semis? Debe ganar en la última fecha y tienen que perder a Agrario y Belgrano Fútbol Club de Berrotarán. Si eso pasa, Vecinos lo alcanza con 25 puntos a Agrario y le ganó en la primera de la jornada que se disputaron en el certamen por 2-0. Y entonces tendría ventaja deportiva e iría a semifinales. Pero también, si Vecinos pierde, es muy probable que se quede afuera. ¿Por qué digo esto? Porque si Ascasubi gana y hay un ganador en Huracán Elenense que juegan entre sí y Belgrano gana, automáticamente está el equipo de Ruiz eliminado. Entonces digo, o va semi, o va cuarto con ventaja, o va cuarto sin ventaja, se queda afuera. Es muy amplio el repertorio de posibilidades para el futuro de León, ¿no? Claro, y es por eso que se lamentaron tanto de esas ocasiones de gol perdidas, ¿no? Para liquidar el partido. No supo Vecinos. Ahora, con el diario del lunes, era un partido clave con Huracán, ¿no? Y sabiendo que lo venía ganando, que lo ganó durante todo el partido, que se le escapan los dos puntos sobre el final, me parece que se lamenta. Porque era otro el panorama a la hora de enfrentar al Atlético. Vos quizás, hasta con un empate, sí, no sí, te claro. asegurabas estar dentro, ¿no? Claro, el empate no te asegura nada. Vos empatando tu partido y claro. si Ascasubi gana, a igualdad de puntos con Ascasubi tenés desventaja. Claro. Entonces digo, ni el empate como local puede llegar a alcanzarte, pero no te da tranquilidad de que te alcance. Porque ¿cómo le alcanza a Vecino empatar como local? Que empaten entre sí Huracán y Lerense. Claro. Pero es una timba, digo, es esperar un resultado específico, cualquiera de los dos que gane y te deja afuera. Sí, sí, yo creo que debe ser el único equipo que está 50 y 50. ¿Por qué? Porque digo, los que venían abajo, el caso Deportivo Belgrano, sabía que necesitaba ganar para estar entre los seis y que la viene remando de abajo. Vecinos estuvo siempre ahí en el tercer, cuarto lugar y ahora con este empate no sabe, y coincido con ustedes, cómo termina. ¿Semifinal directo entre los seis o afuera? Sin ánimo de polemizar, digo, porque uno ve en el trabajo periodístico, en este caso, que no fue en el campo de juego porque estuvimos en otra cancha, sí vemos las imágenes y por ahí trabajamos en base a una serie de acciones señaladas. Pudieron verse algunos errores de terno arbitral, pero uno no ve un arbitraje decididamente perjudicial para Vecinos Unidos. Por eso es donde uno llama a la autocrítica, a Ruiz y a los hombres de Vecinos Unidos. Digo, a ver, el partido te dio las chances para que vos lo ganes. Digo, lo pudiste sentenciar, tuvo una Rinaldi, tuvo una Barbero, tuvo dos Thaler y fueron claras. Digo, y encima Huracán te pudo haber empatado antes y siempre a través de la pelota parada y te ganaron permanentemente el área enfrente. Entonces digo, más allá de la calentura por el arbitraje, entiendo que debe hacer una lectura rápida porque se viene la última fecha y me parece que más que eso hay cosas por corregir. No lo supiste liquidar y perdiste permanentemente en la defensa arriba. Claro, es lo que hay que... A ver, lo del arbitraje ya está, ¿no? Digo, sí, sí. Lo que hay que... Tiene que prestar atención ahora el técnico de Vecinos Unidos es mejorar esas pequeñas cuestiones, ¿no? De la definición. Porque, ¿viste? Cuando hay un arbitraje que no es tan bueno, si vos ganás, queda en la nada. Claro, queda en claro. la nada. Es algo tan viejo como si el fútbol. Si no te cabeceaban por enésima vez en el área y te convertí en el gol, el caso Toño Arelli, claro. digo, ni hablaba del árbitro después, me parece. Sí, me parece que corregir en las dos áreas tiene Ruiz, ¿no? Mejorar en la cuestión de definición y que no le lleguen tanto con pelota parada como se dio Huracán, ¿no? Nos fijamos que por ahí con pelota al piso no le llegó tanto. Fueron muchas acciones donde llovían centros al área de García. Y decir, Fede, Marcos, que a ver, que Vecino lo pudo sentenciar antes, no significa decir que lo mereció ganar, porque insisto, Huracán acumuló llegadas, también claras algunas de ellas, por momentos cantidad, por momentos calidad de las llegadas, pero pudo haberlo empatado antes. El tema es que lo consiguió en la última pelota del partido y por eso la desesperación de León. Sí, pero fíjate cómo, de llevárselo puesto a toda la defensa con tres o cuatro jugadores de Huracán que se llegaban. Sí, está claro. Veremos qué viene en la última fecha. Huracán y Vecinos, los dos hicieron méritos como para estar entre los seis, pero bueno, hay muchos que también lo han hecho y no tienen asegurado nada. Voy buscando la pausa con Citroën Gioda, la posibilidad de acceder a tu cero kilómetro. Hay una bonificación de 123 mil pesos para el nuevo Citroën C4 Cactus. Además, tasa fija del 9,9%
y garantizamos la mejor cotización de tu usado. Pero no es lo único. Hay bonificaciones también para el Citroën Berlingo Furgón de más de 100 mil pesos con la misma tasa. Y atención, bonificación de 300 mil pesos para la compra de la Citroën C4 Jumpy, ¿no? Hablando ya en cuanto al proyecto empresarial de trabajo, un vehículo de gran porte, la posibilidad de comprarlo también con esta excelente bonificación que te ofrece Citroën Gioda en Avenida Savio 325. Buscamos la pausa y ya venimos con más Pasión Deportiva TV. En el próximo bloque, más acción de la fecha 13, partidazo. Preste atención, entre Independiente y Atlético Ascasubi, ganó el Diablo Rojo, pero pasó de todo. Fuerza, agilidad, nuevo Audaz. Conocelo en nuestra web. Pauni, la fuerza de la mayoría. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro construcción. Casa Central, en General Dehesa y sucursales, en General Cabrera, Villa María y Río Tercero. Representante exclusivo de grandes marcas, Cerro Negro, Sika, Farrun, FB, Claucol y Durlock. Visite nuestra web rancomateriales.com.ar. En Río Tercero, Avenida Savio 1124, teléfono 640-900 y 640-901. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! YPF Varale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas. Cambia el aceite y hacé un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros, que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir para ir. Los mejores pollos tienen un lugar, Reina del Valle, donde la atención, la limpieza y calidad de nuestros productos son prioridad. Filet, hamburguesas, milanesas, bastoncitos y patitas rellenas, sin dejar de lado los exquisitos arrollados de pollo y mucho más. Cuatro direcciones para tu comodidad: General Paz y Capandegui, Chacabuco y Arenales, Esperanza y Mitre, Avenida Pío X 360. Vení a Reina del Valle, no te vas a arrepentir. La forma más fácil para darle color a tu proyecto: Pinturerías La Gaviota. Distribuidor oficial de productos Tersuave para el hogar, obra o industria. Línea completa para el repintado automotriz. Productos Sherwin-Williams, listos para el uso. Reparto a domicilio. Pinturerías La Gaviota, en sus tres sucursales: Esperanza 1152, Garibaldi 256, local 10, Paseo Irigoyen. Teléfono 411-701, Río Tercero. Encontrá tu colchón en Casa Elde. Contamos con las mejores marcas en colchones y somier. En Casa Elde somos especialistas en brindarle confort a tu descanso. También todo en decoración. 55 años ofreciendo calidez en atención y asesoramiento. Elde, líder en blanco y colchonería. Libertad 345. Decime cómo le explico a mi corazón.
¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede. Garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Panadería La Esperanza. Todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal lo encontrás aquí. Pedidos especiales, con los mejores precios y esmerada atención. Panadería La Esperanza, en España 350, teléfono 413-396. Ahora también, Panadería La Esperanza 2, en San Martín 175. Si querés todo en un solo lugar, vení a Kiosco Bianjay. Golosinas, bebidas, gaseosas, telecabinas, cigarrillos, hielo. Kiosco Bianjay te espera con la mejor atención en Avenida Pío X, 115. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcillas, salchichas, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769, teléfono 642-335. Fiat en Río Tercero es Alem Repuestos. Lubricentro con personal de gran trayectoria para todas las marcas de vehículos. Filtros Fram, aceite Selenia, Total, Elf, El Ayón. Toda la línea de repuestos Fiat. Motor, frenos, tren delantero. Alem Repuestos. Recibimos todas las tarjetas en Felipe Varela 69, teléfono 503-313. En Munay encontrás todo en regalería, set materos, matermos, carros térmicos, bolsos y mochilas de neopren. Todo en decoración, diseños exclusivos, también personalizados. En Munay encontrás productos con estilo, dedicado a cada una de nosotras. Munay, te esperamos en Lugones 1334. Nos podés seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahora vamos a hablar de un encuentro que dejó mucho. Estuvo Fede Barce en la cobertura. Independiente 3, Ascasubi 2. Pasó de todo. Pasó de todo. Fue realmente un partidazo el que se vio el lunes por la noche en el Pura Molina. Y bueno, finalmente los tres puntos. Y eso, los tres puntos quedaron para Independiente. Después, muchas deudas en lo futbolístico, pero en este momento el rojo le hacía falta sumar, claro, de tres. En una fecha 13 de clausura, ya digo, me parece, olvídate, que si lo futbolístico no funcionó durante todo el año, lo que vale son los puntos, más ante un rival importante como este Atlético Ascasubi, que apostó a todo y se puede quedar sin nada. Digo, perdió en el pendiente ante 9 de julio a Volpato por lesión, no va a estar en la final del domingo ante Atlético Pascanas y ahora pierde a Lucas Lagorre también. Sí, una lesión en el tobillo, en el talón de Aquiles, sí, para Dagorret. En un momento del partido se jugaban 30 minutos del primer tiempo y tuvo que ser sustituido por su compañero Elías Drueta. Pero también esto te deja la buena posibilidad de Independiente, que la pasaba mal con el tema de promoción. No, la victoria es fundamental, la que tuvo el lunes por la noche. Sí, 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 eran tres puntos que eran sumamente necesarios para Independiente. Y hasta en un momento casi se queda con las manos vacías, ¿no? Cuando el partido le da la posibilidad, que ya vamos a estar viendo a Ascasubi de un penal, digo, que después termina atajando Rébola. Sí, sí, está claro, ¿no? Digo, ahora, no es fácil encontrar en 90 minutos eso, ¿no? Digo, que se te lesione un arquero justo en la previa de una final, que ingrese el arquero suplente, que el arquero suplente se vaya expulsado por tomar la pelota con las manos fuera del área, que ingrese un jugador de campo, que así todo el equipo que juega con uno menos y tuvo todos esos contratiempos tenga un penal para pasar a ganarlo, un jugador que habitualmente no falla, le atajan el penal y sobre el final, el último minuto, sufre un penal en contra. Digo, realmente parecía guionado, ¿no? Sí, sí, parecía de película lo que se vivió el día lunes por la noche. La salida del Deportivo Independiente con Rébola, con Carnevale, mucha gente en ofensiva, ¿no? Sánchez, Dagorret, muchos jugadores allí para intentar lastimar al Atlético Ascasubi. La salida de la Eterna, sí.
Mariano Peñaflor, el árbitro del partido. Sí, Révola, Ferreira, Fernández, Garelo y Araujo en el fondo en Independiente, Carnevale, Domínguez, Nahuel Villafañe, Maxi Sánchez, Craco y Uriel Dagorret. Por el lado del Atlético Ascasú y Lucas Dagorret, Harry Brouwer de Koning, Benítez, Waglo y Olmos, Rodrigo Vélez, Oga, Lázaro, Cañas, 40 y Arguello, el 11 para los de Franco Calegari, que insisto, el domingo juega en la final del Provincial de Campeones, pero querían también asegurarse la clasificación por liga y no lo pudieron lograr. El partido se va a dar de esta manera, tiene una chance uno, no la aprovecha y sí la aprovecha el rival. En este caso fue para Maxi Sánchez la chance para Independiente. Claro, el remate cruzado. Y acá el centro de Lázaro, ¿no? Una serie de rechazos, la pelota que le va a caer nuevamente a Lázaro. Y mira el pase que mete, ¿no? Allí aguanta la pelota, la cruza, la alcanza a peinar 40 y Oga ante la salida de la Révola. Define realmente bien, ¿no? Con mucha tranquilidad dentro del área. Iban 5 minutos y Escazú y lo gana 1-0. Me parece que Lázaro en la mejor posición, en la que más le gusta, allí meter el centro, así finito el toque para que Oga con esa definición magistral por arriba ponga el 1-0. Todavía tenía Independiente en la primera, respondió el Atlético Escazú y el gol lo hizo el mago Sergio Oga, entonces que está a full, ¿eh? Tomó estado físico Oga y no lo paran más. Poner 1-0. Y acá hay falta de Olmos sobre Craco. Lo protestó la gente del Deportivo Independiente. El árbitro entendía que no. Algunos decían que era penal, que lo agarraba. Que lo agarraba, da toda la sensación que era penal y que estaba dentro del área. Sí, no está, me parece muy bien marcada las líneas del área. Ya lo vamos a ver después en la acción en la que se había expulsado Drueta. Pero bueno, sigue el partido y sube una chance más el Palomero con cabezazo de 40 incluido. Sí, probaba por arriba el equipo del Atlético Ascasú y lo ganaba, pero Independiente necesitaba también conseguir el gol para darle mayor tranquilidad. Acá se pasa Luca Dagorre, le queda su hermano Uriel, tiene dos jugadores por el medio, prefiere la definición al primer palo y en la parte externa, ¿no? Iba a empezar a aprovechar el carril izquierdo del ataque Independiente. Esta iba a ser la primera llegada, Dagorret se nula, ¿no? Se nula la vista. Ahí se demora un poquito, define suave cuando ya había un jugador en el palo. Le reclaman creo que Sánchez, ¿no? Diciendo, claro, estaba solo. Mira, bueno, una vez más, la llegada por izquierda de Independiente. Sí, en este caso se va a abrir para el remate de Landy Domínguez, que se iba totalmente desviado, ¿no? Por arriba el travesaño, Domínguez, un ex Atlético Ascasú y campeón con el Palomero en el clausura del año pasado, ahora en Independiente. Tiene esta Domínguez con el remate que pasa muy cerquita, ¿no? El zurdazo, un Lucas Dagorre que estaba bastante seguro y atento en esa pelota. Y después llega esta jugada, el pase en profundidad, viene Sánchez y ahí siente Dagorre que algo no está bien, ¿no? Se queda en el piso, no puede hacer pie. Tapa el ataque en mano a mano, pero es su última acción en el partido. Claro, ahí vemos el momento en el que se lesionaba el arquero Palomero, no iba a poderse ir, ¿sí? Iba a ser muy fuerte el dolor de Lucas Dagorret, que iba a ser reemplazado por el suplente, Elías Druel. Sí, rotura del tendón de Aquiles, varios meses de recuperación para el hombre que estuvo en General Pico de la Pampa, y está su hermano, ¿no? Uriel, se daba el hecho de que los Dagorret estaban en cancha, habían tenido aquella acción en la que casi definió el hombre del Deportivo Independiente. Se terminó el partido y un golpe durísimo para el elenco de Franco Calegari, pensando no solo en el partido, sino en la final del Provincial de Campeones. ¿Quién estaba? Elías Drueta, como arquero suplente, ingresaba el número 12, que bueno, también después iba a tener un protagonismo en el partido. Ya con Drueta en el arco, Independiente va a lograr la igualdad, ¿no? Claro, esta jugada que la cruzan y mirá el remate de punta. De Gorreta, al primer palo, ¿no? Parecía que había menos espacio, sin embargo, si la logra colar y meter ahí, claro, es gol seguro, ¿no? Es muy buen gol, digo, porque estaba absolutamente solo en el mano a mano. Ya había probado en otra oportunidad Independiente, había tenido una Uriel de Gorreta y en esta también es un pase milimétrico para dejarlo mano a mano 1-1. Toma, ¿quién definía así, Mateo, en el fútbol mundial? Romario, ¿sabes? ¿Se acuerda que les había pegado? El Chapulín le pegaba así de punta, gol de Dagorret. Era el empate, iban 39 minutos del primer tiempo, con una mejor cara Independiente, ¿no? En el cierre de ese primer tiempo, ya la pelota no iba a pasar tanto por Lázaro en la Villa, que sin duda le iba a extrañar cuando llegaba este remate. Carnevale tiene una, el Deportivo Independiente, la chance para el jugador número 8, la última en esa primera etapa. Nos metemos en el segundo tiempo. Y lo mismo que en la primera etapa, va a tener un Independiente, no la va a aprovechar y va a ser Ascasubi el que golpee en el área de enfrente. ¿Quién la va a tener para el rojo? Mauricio Craco. El pase atrás lo cerraron con lo justo allí Uriel Dagorret,
buen cierre de Leonardo Olmos. Sí, que se tiraba al piso y se quedaba con esa pelota. La velocidad de Craco, una vez más, por la izquierda del ataque de Independiente, el pase atrás y se jugaba la vida. Ahí el Leo Olmos para rechazar lo que podría haber sido el desnivel en el marcador y después todo se traslada al área del frente. No lo hiciste vos, lo hago yo. El mago, Sergio Oga, ese remate de derecha abajo para batirlo a Pablo Rébola. Segundo gol de su equipo, segundo gol en la cuenta personal para el ex Gimnasia de Mendoza. Recién arrancaba la segunda etapa. Muy buen contragolpe también por el lado del equipo palomero. Y la pelota le va a quedar a Oga, que también lo intenta sacar allí al defensor en un par de centímetros. Lo ganaba 2-1. El gol de Oga y la ventaja otra vez para el equipo palomero. Sin embargo, en la jugada siguiente llega esto. Pierde sentido de ubicación, Drueta, ¿no? Venía presionado por Mauricio Craco, toma la pelota. Imposible determinar porque, insisto, no están bien marcadas las áreas, no se ve bien si estaba adentro o estaba afuera, pero da toda la sensación de que sí la toma afuera y que incluso se da cuenta de eso, ¿no? Como que está pisando la línea, pero que toma la pelota afuera. Claro, es lo que usted dice, perdió sentido de ubicación el arquero Drueta. Esto en el reglamento dice que es tarjeta roja, roja directa. Se lamentaba el arquero palomero, que quizás hasta podría haber pegado patadón, como se dice, y sacarle a cualquier lado. Sí. Y bueno, se iba... Sí, llorando, no lo podía creer. Claro. Digo, la impotencia del pibe que no se dio cuenta y cometió un error infantil. ¿Qué le reclamaban al juez de línea? De que no estaba en la posición y que terminó cobrando más por el grito que por lo que vio. Eso es lo que le reclaman. Y claro, no había más arquero. Digo, entonces, ¿quién tenía que ir al arco? Leo Olmos, el más experimentado. Que pidió el uso él. Sí, él, sí, le dijo. Se hizo cargo de esa situación. Y vamos a ver una nueva llegada ahora del Deportivo Independiente con Olmos ya en el arco. Sí, lo hizo bastante bien a eso, ¿no? Fue el cabezazo de Craco y la bajó bien, ¿no? El zaguero ahora vestido de arquero. Claro, iba a tener esta llegada de cabeza el equipo del Deportivo, del Atlético Acasuí, acá Olmos, que se quedaba corto, se le entregaba a un rival y nació una nueva contra del Deportivo Independiente. El gol de Mauricio Craco. El empate de Craco, ¿no? Sí, ¿adelantado Craco o no? Lo reclamaron muchísimo también. Y también le reclamaron lo mismo al asistente, de que había partido muy desde atrás, que era muy difícil verlo. Ahí vemos ya la sí. camiseta roja de la Gorrela la tira hacia adelante, ¿no? Ese Sánchez da toda la situación cuando Sánchez habilita, creo que está en posición adelantada. Sí, claramente, parece que sí. Porque no hay un jugador de Atlético Acasubi que se vea en la imagen en el otro sector, ¿no? Me parece que era una jugada viciada de nulidad, no lo entendió así la terna arbitral. Salió Bruno Cuadrante, ingresaba Fiandino, digo, en pos de proteger como mínimo ese empate, ¿no? El conjunto palomero. Se estaba llevando un punto, el partido se le había complicado más de la cuenta. Y ahí quizás se vio el mejor momento de Independiente, ¿no? Digo, donde salió a dominar el partido sin tanto juego asociado, pero pechando para adelante. Sí, con más ganas que con juego, ¿no? Uno entendía de que equivocaba los caminos hasta ahí el Deportivo Independiente. Mirá esta jugada que hace Arguello. En la individual Arguello, el remate de Lázaro y el travesaño que le decía que no al Atlético Escazú. Así todo, pese a las complicaciones, Atlético Escazú tenía la chance de pasarlo a ganar otra vez. Muy buena jugada de Arguello, genial. El pase atrás y la definición de Ezequiel Lázaro. Creo que la alcanza Rosa Rébola, todavía debe estar temblando ese arco, ¿no? Bueno, Independiente también tenía lo suyo. Intentaba llegar por izquierda, por derecha. Este muy buen centro no le puede dar al arco, pero era jugada de gol. ¿La despejó? Sí, la termina despejando. Me parece que era Migliore, que ya estaba en cancha, quien la tiraba muy encima del travesaño. Y ahí la vemos una vez más, ¿no? Sí, el cabezazo de Migliore, que sí, termina yéndose por arriba del travesaño. Bueno, en este caso ofició de defensor, ¿no? La despejó, como decimos. Pero bueno, hay más para el Atlético Escazú. Arguello con Lázaro. Lázaro que la toca allí con el mago Oga, el remate de Oga que terminaba yéndose por arriba. Se animaba Atlético Acaso, vino eso de ir a buscar de Independiente, le daba la chance al palomero de contar con chances. Y le queda Cañas, y cuando va a definir bien Cañas, viene Garero, lo cierra. Falta penal, dice Peñaflor, la chance, la posibilidad, cuando iban 36 minutos. El Atlético Acasú de volver a tomar la venta. Primero hay una desatención. Mirá, termina caído Rébola y el defensor. Y después, qué penal que le comete, ¿no? Cuando ya se preparaba, no quedaba otra. Era la gran chance que tenía el Atlético Acasú para poner el 3-2. Los grandes también fallan. Falló Lázaro. Sí, bastante enunciado, ¿no? Sí. El remate del S cruzándola hacia allá fue Rébola. Le da una vida más
al Deportivo Independiente el número uno. Usted en ese momento, Fede, decía, ya está, ya cumplieron. Pero todavía faltaba algo más. Claro, es que estaba muy abierto, podía ser para cualquiera. En esta oportunidad iba Craco a encarar a Olmos, que salía desesperado, la gambeta larga y el penal, sí, que cometía el defensor, devenido en arquero, se ganaba la tarjeta amarilla. Sí, fíjate vos, ¿no? Que entre los 37 y los 49 no pasó nada en cuanto a situaciones. Estamos hablando del penal de Lázaro y aquí ya, bueno, 44, 45 iban, sale Olmos, se lo lleva puesto al delantero del Deportivo Independiente y el que no falla es Franco Carneval. Claro, pone la cifra definitiva, o sea, para el 3-2. Olmos ya había hecho todo, había sacado un tiro casi sobre la línea, en el arco, y bueno, no pudo en el penal y ganaba Independiente. No pudo hacer la de Pelletier y me parece que fue en Lanús, ¿no? Claro. Que atajó un penal el jugador, Peñaflor decía basta. Un partido muy sufrido. Nosotros por momentos hicimos malas cosas y por momentos jugamos muy bien. Sabemos, nos enfrentamos a un equipo muy, muy fuerte, un equipo que por algo está en el provincial, en la final, y está peleando la liga, así que sabíamos que iba a ser duro, que ellos venían a buscar los tres puntos para tratar de clasificar, y bueno, nosotros estamos peleando una tabla que por ahí no deja jugar bien, los chicos están un poco nerviosos, pero bueno, gracias a Dios, como voy a decir, se sufrió, pero lo podemos sacar adelante. Hicieron una buena lectura, me parece, después de la lesión del arquero de Leviso, ¿no? De Gorret, entendían que había que irlo a atacar, y en ese ir a atacar llegan el empate. Sí, como voy a decir, Uriel viene trabajando muy bien, hoy quedó demostrado que Uriel es un gran jugador, jugó muy bien y lo atacamos por las dos bandas, por ahí Uriel fue más desequilibrante por izquierda y no Franco por derecha, pero sí, creo que el partido estaba dado por jugar por las bandas. Sí, la verdad es que sí, hoy es una noche pues lo olvido. Más que todo sacando del lado resultados por los chicos, ¿no? La lesión de Luca, lo que se viene el domingo. Una noche para dejarla de lado, ¿no? Aprovecharon, digo, el inicio de los tiempos para golpear al rival, para poder marcarles con aquellos dos goles de Oga en la primera y en la segunda parte. Y después hubo distintos condimentos que hicieron que el partido fuera tomando distintos caminos, ¿no? Durante los 90. Sí, la verdad que sí. Nos desconcentramos en el primer tiempo, los últimos 15 o 20 minutos le dimos la pelota y bueno, nos tuvimos que 1-1. En el segundo tiempo volvimos a retomar el juego nuestro, podemos sacar diferencia, después nos encontramos con lo del arquero nuestro, Elías, y ahí nos modifica todo. Después no tuvimos suerte, el travesaño, el penal, y no pude meter, y bueno, después el último se encuentra en ese contragolpe que para mí está en Orsay con el penal. La reclamaron mucho a la jugada de Elías desde el banco ustedes y la gente de afuera. ¿Cómo la viste vos desde adentro? ¿Estaba fuera del área el arquero? Mira, yo no sé si estaba fuera o no. El tema es que Leyman está a 4 metros atrás mío. Claro. Entonces, bueno, podés cobrar. Si vos no estás en el lugar indicado, no podés cobrar. No podés cobrar por intuición o por lo que te dictan. Es así. Lamentablemente deja mucho que desear, mucho que desear en línea. Es lo que yo le dije. O sea, si vos no estás en la posición correcta, no tenés que cobrar nada. Porque no estaba a 4 metros atrás mío. O sea, ni siquiera estaba en la línea de la defensa. Sí, obviamente, tenemos que ganar este partido. No queda otra que ganar. Era el último partido de local que nos queda. Después tenemos que ir a una cancha difícil como la 9. Y bueno, eran los 3 puntos o nada. Bueno, después se verá si empatamos, bueno, se iba a analizar, pero era eso, ganar. Por ahí personalmente, también, más allá de la victoria, me quedo con alguna sensación también amarga, porque yo considero que ellos jugaron, o sea, no considero, fue, jugaron con todo el segundo tiempo con uno menos, improvisaron un arquero al último, porque se lesionó primero de agarrar, después el otro chico sale expulsado y terminan jugando con un jugador de campo al arco. Son situaciones que no se dan, son atípicas y muy adversas para el rival, muy favorables para nosotros, y tenemos que liquidar los partidos. O sea, no podemos, yo considero que no podemos estar sufriendo hasta el último minuto con un hombre más todo el segundo tiempo y ellos, con Leo Olmo Largo, que lo hizo bárbaro, pero no es arquero, ¿me entendés? Entonces por ahí esas ventajas hay que plasmarlas en goles y bueno. Por eso, si bien ganamos y estoy contento y se sumó, me queda por ahí esa sensación amarga que le decía recién ahí un compañero en el vestuario. Sí, partido muy raro. La verdad que
varias cosas, pero bueno, ya está, ya terminó, ahora pensar en el domingo, preparar el partido para el domingo y hacer lo mejor posible que va a ser. ¿Te esperabas un partido con este desgaste? Porque al final se terminó con mucha intensidad, ¿no? Ninguno de los dos lo quería perder y estaba muy abierto y dio la sensación que terminan hasta con un hombre menos corriendo de más y por ahí entregando el plus, que el jugador obviamente, ¿qué le vas a decir de afuera? ¿No se lo puede frenar? No, estoy en eso, lo que a mí me gusta de mi equipo es que ante cualquier situación dejan todo. El resultado puede ser bueno o malo, pero dejan todo. Hoy dejaron todo en el cancha, creo que ellos no nos inquietaron tanto, hasta sin arquero tuvieron un solo cabezazo que salió arriba del travesaño y después nosotros pegamos el travesaño, erramos un par de goles, erramos el penal, tuvimos un par de situaciones más que no pudimos concretar, pero bueno, ya está, el fútbol no es por situaciones, por meter el gol y ellos le metieron y bueno, sacaron un buen resultado. Hay dos cuestiones de las que te quiero preguntar. Digo, una, la lesión de Lucas Dagorret, y la otra, el arbitraje. Te vi, sobre todo con el línea de este lado, ¿no? Reclamándole mucho en un par de jugadas, una fundamental, ¿no? En la expulsión de Elías y después otra en el gol del 2-2. No, a ver, la expulsión de Elías yo no dudo de que haya sido mano afuera del área. El tema es que él está muy mal ubicado, no lo ve, le gritan, va corriendo 15 metros y levanta la bandera. Elías me dice que él estaba fuera del área, pero el línea no lo ve. Yo le pregunto y me dice, pero estaba como 5 metros fuera del área. Y no estaba 5 metros, estaba pisando la línea con las manos hacia afuera del área. Entonces, no tenía ni idea, pero él cobró porque le gritaron. Entonces, por ahí me bronca eso. Y en el primer tiempo le gritaban, levantó la bandera. Segundo tiempo, no levantó la bandera ni una vez. De hecho, el empate de ellos, el 2-2, la pelota sale hacia adelante. Para mí, Mauri está adelante de los defensores nuestros. Y si la pelota sale hacia adelante, es posición adelantada, me dice, la pelota sale para atrás, no sale hacia atrás, estaba como medio prestando atención, entonces, por ahí eso es bronca, porque venimos nosotros jugando mucho, ellos también, y que un línea por ahí no preste atención o se saque el partido de arriba, da bronca, entonces, nada más, ya está, pero bueno, se pueden equivocar, como le dijimos recién, hablé con él, ahí te puede equivocar todo lo que quiera, por ahí el tema está que se equivocó siempre por un lado, y eso da bronca, pero bueno, ya está. Bueno, y ahora Deportivo Independiente en la última fecha tiene que empatar con 9 de julio, ¿no? Si empata, se salvan los dos. Partido que se va a jugar en el estadio Aniceto Hortal. No tiene posibilidades con la victoria de pelear por la clasificación, o sea que el rojo está a un punto de salvarse de promocionar. Enfrente a Atlético Acasubi, ahora de todos los que pelean por estar entre los 6, es el único que no depende de sí mismo. Debe ganar y esperar. O dos equipos que no ganen, o que se empate el partido entre Huracán y el Herense. Si empate el partido entre Huracán y el Herense, Casubi se mete con su victoria inmediatamente. Si por el contrario hay un ganador en Huracán y el Herense, Atlético Casubi deberá esperar que no gane Vecinos, puede ser que empate o que pierda, o bien que no gane el Sportivo Verano Año Fuerte, ¿no? Para así poder clasificar. Sí, hablaba la gente de Casubi que se enfrentan muchos equipos entre sí, entonces las chances me parece que están. Pero deberá ganar su partido. Sí, si tiene que ganar su partido, insisto, y esperar que dos no ganen. Uno, a ver, no va a ganar seguro que Huracán o el Herense. Si claro. En ese partido se da empate, no va a ganar ninguno de los dos, está claro, y listo, y se mete. Pero si hay un ganador ahí, después tendrá que caerse o Vecinos o Sportivo Verano. No la tiene tan fácil. Bueno, pero Vecinos se enfrenta a Atlético, que también necesita los 3 puntos para asegurar, ¿no? Sí, no, está claro. Sí. Digo, esa es la cuestión, que hay varios equipos que juegan por cosas importantes los rivales directos. Entonces, ahora discutamos algo que ya discutimos en la radio. Y lo quiero escuchar usted porque por ahí con Marco ya dimos este debate. ¿Usted hubiese arriesgado en la previa a la final del Provincial de Campeones que tanto hizo Atlético Casubi para querer ganarlo y está un paso a los titulares? Yo no, me parece que la palabra sea arriesgar. Vos arriesgás cuando hay un riesgo. Y un riesgo puede ser que un jugador que venga sentido, tocado. Bueno, Volpato y Dagorret, los dos que se lesionaron venían sentido. Y lo dijo el mismo Calegari, ¿eh? Lo dijo Calegari antes y lo dijo Calegari después de la lesión. Los dos venían sentido. Volpato, te decían, y está jugando sin menisco, está para cualquier momento. Digo, lo pones en el partido contra 9, lo perdés. Y Dagorret, lo mismo, ¿no? Y esto le podría pasar en la práctica porque no estaba el 100. Digo, si vos sabés que Jorge no está el 100, ¿lo pones en los partidos de la liga o lo guardas para la finalísima? Y no sé, yo lo pongo siempre. Más al arquero todavía. Me parece que el arquero es quien más ritmo necesita. O sea, ritmo en el sentido de que un partido parado te corta por ahí el buen andar.
Me parece que hubo algo de mala fortuna. No, bueno, eso está claro que hubo mala fortuna, pero insisto, a mí me parece que... Bueno, Marco, usted creo que coincide con eso. Sí, sí, yo lo divido en dos fechas. En la primera, donde se, lamentablemente se termina lesionado Volpato, ahí sí hubiera puesto titulares. En esta segunda fecha no arriesgo para nada. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que una cosa viene de la mano. Al no ganarle a 9, porque si Atlético Cazú le gana 9, posiblemente me echaba un poco más. Sí. Digo, al no ganarle 9, volvió a meter una exigencia. No te olvides que el resto lleva mucho sin jugar, pero Atlético Cazú jugó 3 partidos en 10 días. Digo, 8 días, es mucho. Digo, entonces era un riesgo. Sí, para mí, yo voy a coincidir con Calegari cuando él dice que le gusta que sus jugadores se entreguen al máximo, y para mí tienen que jugar los mejores en un equipo. Sí, yo digo que una semana complicada, se puede quedar sin aparte nada. Aparte no era un miércoles y un domingo, o recuerdo un argentino de 9 que bajó los jugadores del argentino a jugar la liga, me parece un viernes por la noche, y después, digo, había un tiempo, era el lunes, vos tenés un tiempo de recuperación hasta el otro domingo a las 5 bueno, de la tarde. Bueno, pero nosotros a esta discusión la dimos antes, por eso no es que hablamos con el diario del lunes. Claro. Lo que decíamos era, a ver, no hablamos por la carga, porque en realidad no hay sobrecarga, porque después sí tenés 6 días para el otro partido. Yo no hablo por la carga, aunque los jugadores ya vienen tocados físicamente. Hablaba por los riesgos. Yo le decía a Marco, hay riesgos. Digo, igual riesgo le tenés igual. Tomás. Sí, no, pero no me vas a comparar un entrenamiento con los. No, bueno, pero y si vos ponés, eso me parece, no, hay una diferencia de nivel entre Dagorret y Drueta. Existe la diferencia. Está bien, pero vos jugaste, cargaste 2 partidos de los titulares y sumaste un solo punto. O sea, ni te dieron la solución en la liga y encima perdiste 2 titulares para lo que es la. Y es que bueno, nos vamos 4 meses atrás, no jugué el campeonato provincial. Decí, no, gracias, le agradezco. Yo le dije, el campeonato provincial le hace gastar plata a los clubes. Pero Atlético Cazú es el principal objetivo, está un paso de ser campeón. Sí, bueno. Bueno, pero vos sabés que, si le entramos a buscar la vuelta, no participe de estos torneos. Prioriza la liga, que es lo que ahora, si no suma y si no gana y si no se mete, va a decir, pucha, mira, no entramos a la liga. Sí. Entiendo lo de Calegari, que fue apostar a ganador a todo, ¿no? Digo, es su mentalidad, un tipo que apuesta siempre a eso, pero bueno, en este caso, con un poco de mala fortuna y algo de falta de previsión, le salió mal. Hablamos de 9, ¿quieren? Vamos. Dale. Vemos el partido, lo que dejaba el duelo en Hernán, de la capital nacional del Maní, victoria de Independiente, después lo analizamos. La salida de las autoridades y del Sportivo 9 de Julio en la capital nacional del Maní, con Payola en el arco, Tórtora, Especia, Joaquín, Gioda y Londero, Fonseca, Rivero, Mapache, Poncio y Arce, Porcari y Magnini. Debutaba en Independiente de Hernando Isaac Palacio como técnico. Sí, en la fecha 13 debutaba. Franco Villa en el arco, Lingua, Giovanna, Rojas y Torello en la defensa. Cavaglia, Neira, Páez y Claudio Díaz en Lana en la mitad de la cancha. Luca Villa y Facundo Fisore en el panorama ofensivo. Bueno, arranca el compromiso. Un Sportivo 9 de Julio que le faltaba un par de puntos para ya salir directamente de la promoción o no pensar más. Un punto. Un punto. Y el Atlético Independiente de Hernando, que necesitaba la victoria para respirar un poco. Independiente creo que sabía de que el punto no le favorecía y que sí le favorecía el 9, por eso salió a buscar el triunfo. Cavaglia de entrada con este centro lo buscó a Gonzalo Torello, que remataba de desviado. La respuesta de 9 fue con este pase atrás de Magnini, el disparo de Porcari, la respuesta en 2 tiempos del arquero Franco Villa. El árbitro dice, se acaba, reta, si no se van. ¿A Palacio? Sí. Entró intenso el entrenador, ¿no? El primer reto a Palacio como entrenador de Independiente. Bueno, ahí va y le va a coser que el jugador. Me parece que el jugador venía y le decía, ah, dedícate a jugar, no nos corte el ritmo. Bueno, dispara, en este caso el número 4, Lautaro Lingua, se iba por arriba del travesaño, llegaba más Independiente, tenía más la pelota, pateaba para arriba, literalmente 9. Digo, mucho despeje a cualquier lado, como sacándose la pelota de arriba, venía de muy buenas presentaciones, no había recibido goles, con Fernando Cantarini como técnico, no fue un buen encuentro este. Iba a llegar esta jugada con el Lana Díaz, el remate desde afuera del área, zurdazo abajo, 43 minutos iban, Independiente pegaba primero en el marcador. Claro, los piques que complican siempre a los arqueros, le pica antes a Payola que iba a buscar esa pelota, era el 1-0 para Independiente. Sí, pero fíjate que nadie le sale, ningún defensor le sale a buscarlo a Díaz se la dejaron servida, en esta le pego directamente al arco.
Sí, mal 9, digo. Sí, ¿le dio la libertad? Desconocido, la libertad. 9. Es cierto que le faltaban jugadores, ¿no? Le faltaba Burgo, le faltaba Braida de los titulares. Pero bueno, desconocido, digo, por lo que venía entregando en el campeonato. No había recibido gol en ciclo Cantarini. Y arranca tan perdido que en el segundo tiempo llega esta jugada. Un nuevo gol para el Atlético Independiente. Puede una payola, puede dos, pero ya esta no puede. Gran gol de chileno de Lucas Villa. 4 minutos del capítulo complementario. Independiente con 2 golpes claves. Uno al final del primer tiempo y otro en el inicio mismo del complemento. Bueno, golazo. ¿El mejor del año, muchacho? ¿Le parece? Y no sé, no recuerdo muchos tampoco, pero digo, por la forma y la técnica que tiene. Centro de Páez, remata... Payola ya no podía hacer más nada. Dice Villa, muchacho, atajaba Payola, remata Díaz, ataja Payola y Sevilla saca esto. Muy buen gol. Golazo, sí, muy lindo gol. No sé si de los mejores del año, García, habrá que discutirlo, pero está ahí en el top 3. Ahí está. Sí, correcto, coincido con usted, Fede. A Mateo no le gusta más de otro de laboratorio. Sí, me encanta Mateo, este gol. Sí. A Mateo le gustan los goles de laboratorio. Esto es dinámica de laboratorio. Yo lo disfruto todo. Como dice el amigo Pagani. Lo que no entiendo es García y su gusto para el gol, ¿no? Digo, Arce pasa 3 jugadores y dice, nada, es un golcito. Él engancha un gran rebote con un chileno, un gran gesto técnico, y dice un golazo. No entiendo. Se arma la discusión, se arma la discusión. Bueno, y acá seguían probando. Por arriba de Payola también van a venir los cambios por el lado del Atlético Independiente de Hernando. Palacios, el técnico, entró muy bien, ¿eh? Primer partido, primera victoria. Richard Martino iba a la cancha, un jugador que también aporta mucho a la ofensiva del Atlético Independiente, pese a estar ganando los 2-0, apostaba por todo Isaac Palacios, que tenía esta chance con el cabezazo de Facundo Fisori por arriba. No dejaba de atacar el Independiente de Hernando, lo encontraba mal parado a Especia. Bien Payola, en este caso, cerrándolo a Richard Martino en esta chance. Justo, es como que lo molesta, lo desestabiliza a Martino cuando se preparaba ya para definir, ¿no? Mira el arquero ahí, justo el zarpazo ahí, y lo deja en una posición incómoda. Termina bien el año Payola, digo, después de tantos cuestionamientos en la primera parte, fue de menor a mayor, termina con un muy buen nivel, digo, no tuvo responsabilidad en los goles, ¿no? No, me parece que hasta termina siendo uno de los jugadores más aplaudidos, porque en algún partido fue fundamental el uno. Nueva a tener esta, Facundo Rivero, que volvía, y el disparo que se terminaba yendo por encima del travesaño, el fastidio, ¿no?, de Rivero, que no la agarra bien y la manda por arriba. Después la pelota parada, el córner y el disparo. O sea, todos tiraban piruetas, ¿no? Sí, claro. A esa altura. La había salido Villa y se fijó, ¿por qué a mí no? El peor partido de 9 en esta era de Cantarini, me parece, porque en realidad le terminan ganando en la defensa. Sí, era rojo. Mano a mano. Cosas que no habíamos visto mucho como falla que podía tener este equipo de Sportivo 1 de Julio. Ezequiel Neira abre hacia la derecha, otra vez Martino con el balón, remata, lo tapa Joaquín Gioda con lo justo, mucho de Independiente, sí, coincido con eso, es una pobre puesta en escena de los de Fernando Cantarini, que llama la atención. ¿Se relajaron? ¿Dice usted? Sí, no lograba hacer. Pero necesitaba un punto nomás. Bueno, pero eso, pero uno de 6. En el jugador me parece que al sacarle esa mochila... Después sabía que las chances las tenía, ¿no? Sí. Pasó momentos de mucha tensión el equipo 9 de Julio. Pero no, bien, vos fíjate que venía firme, ¿no?, en defensa. Sí. No le había generado a Kazubi, no le había generado... Quizás la ausencia de Burgo. Tercero, no le había generado a Fitzsimons. Y de pronto le generaron todas las situaciones juntas, ¿no? Digo, y le ganaron. Fondo, y le, ¿no?, ganaron en la defensa. Sí, aparte, escaso fútbol. Bueno, hay un colaborador de Palacio, se va... no sé qué tanto habrá protestado la gente Independiente porque estaba ganando 2-0. Pero bueno, se terminaba yendo y ahí el árbitro que le bajaba la persiana. Bueno, queda esa sensación, ¿no?, de que 9 de julio retrocedió en cuanto al casillero futbolístico. Vale la pena decir, sí, que siga solo un punto y que ese punto de local contra el Deportivo Independiente lo puede conseguir, ¿no? O sea, y cumple el objetivo para el cual fue contratado Cantarini, que en definitiva era sacarlo de una pelea en la que se veía y no era el objetivo por descenso directo y promoción. Sí, no jugó bien. Y se van a enfrentar con Deportivo Independiente, que tampoco viene a hacer un buen partido, pero bueno, la diferencia es que uno ganó, el otro perdió. Hay una discusión que hay que dar. Sí. Pero hay una discusión que hay que dar. Porque yo estoy un convencido de que lo juegan a muerte. El domingo 10, 9 de julio, Deportivo Independiente. Pero el ambiente del fútbol te dice, pero si los dos se salen con el empate y a ninguno le da algo más la victoria... Olvídate que empatan. ¿Usted qué cree?
para mí el antecedente para Independiente no le ha sido bueno con 9 de julio. Lo dejó afuera en dos cuartos de final con la ventaja deportiva por el rojo, ¿no? Entonces, yo saldría con todo. ¿Qué quiere que le diga? No, por eso yo no dudo de eso. Yo creo que, no que va a salir Independiente. Pero... aunque bueno, está lo otro. Vienen los dos en un mal momento. A ver, han pasado mucha tensión. Sí, entonces pero es no como me, decir. No me dé tanto está bien, está bien. Decir, pero ¿usted cree usted, que se arregle no un partido? Se arregle, no? No se arregle. Bueno, ahí está. Yo coincido plenamente con eso. No se arregle un partido. Para mí eso no existe. No se arregle. Bien. Para es, mí terminan siendo un 0-0 o un 1-1, un empate. Vos vas bueno, ahí está, para. Pero sí, que, se lo firmo. Lo que vos querés decir es que van a arreglar el partido. Sí, lo pueden arreglar fácilmente. Después nadie te lo va a decir, ¿eh? Nadie te lo va a decir. Y te le digo lo que quiera. Es que chenchurre lo que. Y no, no, te digo lo que quiero. Es fuerte lo que dice. Sí, claro, sí, pues, sí. Sí, pero nadie te va a salir a decir, che, García tenía razón, porque en realidad nos salvamos los dos. Porque se salvan los dos, muchachos. ¿Todo? No le moje la oreja a los jugadores. Al futbolista no hay que tocarle el orgullo. Usted lo que está haciendo le está tocando el orgullo al jugador de fútbol. Que siempre sale a ganar. Mira, sí. Yo te tiro el no, el, te, no sé, para. No, siempre, no, no, pero, siempre te sale a ganar, sí, coincido. ¿Vos te pensás ahora, que si te podés salvar, si te podés salvar de todo el año... ¿Vos te pensás que si a Craco le queda una rebotando adentro del área, la va a tirar afuera? No. Sí, un goleador. ¿Vos te pensás que Matías Porcari va...? No. En el fútbol profesional, sí. Te puedo creer más de estos arreglos. De esto, che, bueno, no nos agregamos. En el fútbol nuestro, yo recuerdo año 2002. Te tiro el archivo, ¿no? Sí. Atlético Almafuerte y Atlético Talleres se enfrentaban en Berrotara en la última fecha. Si empataban, clasificaban los dos. Y dejaban afuera el Sportivo Verano, lo que era la zona sierra en ese entonces. Al clásico. Al clásico rival. Con el empate se metían los dos. Por más que Verano ganara, se quedaba afuera. Fue Atlético Almafuerte, le ganó 2-0 a Talleres en Berrotara. Y lo dejó afuera Talleres y permitió que clasificara a Vegra. ¿Quiénes eran? Atlético más fuerte, Atlético Talleres y Vegra. Ahí está. Bueno, listo. Acá son dos de Río Tercero que tienen la posibilidad y la chance de terminar el año en la División A. Pasa que ustedes no se les juegan, muchachos, no me quieren decir, está bien. No pasa. Que después pueden terminar empatando y otra cosa, pero no pasa. Ah, claro, eso. Van a empatar porque dicen, che, bueno, vamos a terminar empatando. No, que vos me digas, van 20 minutos, no hay mucha marcar diferencia. No. Y te cerra y no arriesga más de una cosa. Pero no es cuestión de termina el partido. No es cuestión de jugársela, no es cuestión de jugársela. No me parece que ese es el mensaje que tenemos que dar, porque lo dijo Rébola. Lo dijo Raúl en la nota, estoy acostumbrado a jugar en la Divisional B, jugar una promoción para nosotros que hemos pasado más tiempo en la B que en la A, no sería un problema. Sí, entiende que el equipo se preparó para otra cosa y le toca esta parte de promoción, sí, pero bueno, sí, sí. La posibilidad de jugar una promoción más. Sí, pero con yo el empate vos que sabés que hay un problema. Volviendo con su teoría. Usted le está mojando la oreja al jugador. ¿Qué hace? No. ¿Cómo que hace? ¿Qué hace el dirigente, el técnico? ¿Cómo y porque nadie te lo ve, pero nadie te lo va a decir, Mateo. Nadie va a venir a decir al frente de la cámara, sí, mira, hablamos entre semanas y nos damos cuenta que nos terminamos de quedar ahí. Hace un año o un año y medio se habló lo mismo con Agrero y 9 de julio. Agrero llegaba a la cancha de 9, tenía que ganar sí o sí para salvarse el descenso y 9 ya estaba salvado. Y se decía, y 9 no le va a escupir el asado, le va a dejar ganar a Agrero. Terminó ganando a Agrero ese partido, pero uno repasa y ve dos tiros en los palos del jugador de 9. Y a ver, ¿cómo hacés siendo jugador de 9 de julio? Pero decía, no le apunto a otra red, le apunto al palo. Y no existe. Después puede que se dé el empate. Pero me parece más como una circunstancia de juego. Se metieron dos patadas, se dio que hubo dos cruces fuertes en una jugada, fueron a disputar. Olvídese. Se van a ir a querer sacarse los ojos. Digo, aparte, ¿qué medallita más grande va a tener nuevo Independiente? Además, estaba en otra promoción. Seamos buenos. Claro, aparte sabés que pasa, hay muchos jugadores de los dos clubes en esta etapa también, ¿no? Hay jugadores que vienen de enfrentamientos del fútbol infantil mucho, hasta el año pasado, han estado disputando cosas en el fútbol infantil. ¿Y vos qué vas a hacer? No, yo no creo. Es fuerte lo que dijo García. Es muy fuerte. Él cree en el arreglo del empate. Es muy fuerte. Es fuerte. Y encima nos dijo que no nos lo jugamos, no sé cómo estamos para analizar, no para jugar, nosotros no jugamos. Listo. Veremos. Sigo creyendo lo mismo. Está bien. Buscamos la pausa y lo hacemos con la gran promo. De acá nos vamos a comer unas patas muslo de pollo asada que las consigo a los 3 kilos a 300 pesos. Donde en cualquiera de las 4 sucursales de Reina del Valle tenés una en Capandí y General Paz, la otra en Chacabuco y Arenales, en Esperanza y Mitre y la última sucursal en Pío X, 360. Los 3 kilos de patas muslo de pollo, 360 pesos en la pollería número 1 de la ciudad Reina del Valle. Acá seguimos peleando, vamos a la pausa. Fue la gran estafa. Mucha expectativa en la previa de los a priori dos mejores equipos del campeonato. Jugaron Atlético y Agrario en el Centenario. Poquito, poco fútbol, empate 0-0.
Fuerza. Agilidad. Nuevo Audaz. Conocelo en nuestra web. Pauni, la fuerza de la mayoría. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro construcción. Casa Central, en General Dehesa y sucursales, en General Cabrera, Villa María y Río Tercero. Representante exclusivo de grandes marcas, Cerro Negro, Sika, Farrun, FB, Claucol y Durlock. Visite nuestra web rancomateriales.com.ar. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124, teléfono 640-900 y 640-901. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! YPF Parale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas. Cambia el aceite y hace un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros, que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir, venir para ir. Para ir. Y lo vendimos durante toda la semana como la final anticipada, el choque de dos gigantes, el partido de la fecha, el partido del campeonato. Y la verdad que lo estafamos, porque los protagonistas en cancha entregaron un partido para el olvido. Un 0-0 donde solo se jugaron 10 minutos. Mediocre, aburrido, con demasiada previa también esta fecha, ¿no? ¿Sabe qué? Y Marco estuvo en la cancha. Se dedicaron a pelear. Digo, salvo a Atlético en los primeros 10, 15 minutos, claro, donde parecía ser un equipo que de hecho tuvo las dos o tres situaciones más importantes, se dedicaron a pelear. Comenzaron la fricción, el partido no lograba armarse, se jugaban dos minutos, pasaba dos minutos detenido, jugador al piso, codazos, la verdad feo. Dejaron pasar una oportunidad, los dos. Sí, pero en algún momento me parece que hasta se olvidaron que en la próxima fecha debían jugar, porque alguno tambaleó con la roja en cualquier momento. Que tenían una fecha importante la que viene, la número 14. Sí, salvo lo de Federico Pavón, que la cuando lo amonestan, la expulsión pasa a estar planificada. ¿Por qué? Porque con la amarilla llegaba a 9 amarillas y en cambio con una segunda amarilla de expulsión sigue con 8, digo, pensando en no perderlo por dos partidos. Pero claro, la idea es que se expulsara a los 45 minutos, no a los 5 del segundo tiempo, que fue lo que ocurrió. Salvo eso, el resto es cierto, caminó por la cornisa. Si el árbitro veía, o se ponían rigurosos, o los líneas estaban activos, sigue más de uno. Sí, a ver, un partido que se esperaba mucho y me parece donde los dos también están en una posición de que saben ese murmullo que hay, ¿no? Que son los más importantes. Y vos por ahí, cuando no venís bien en lo futbolístico, tenés que demostrar otra cosa. Eso es lo que se dio en particular. Pero venís bien en lo futbolístico. Sí, digo, pero en la apertura te regalaron un 2-2 electrizante, vibrante. Si se dedicaban a jugar al fútbol, era el partido sumamente abierto. Pero los primeros 10 minutos uno decía, con esta intensidad van a jugar, muchachos, termina... No sé, más que el 2-2 que vimos en Corralito. Sí, vemos a los hinchas que no faltan nunca, buen marco de público y bueno, muy bullicioso, sí, como siempre, sí, los hinchas, sí, del Atlético Río Tercero, colgando los trapos, las banderas, el ingreso del equipo de Pablo Álvarez. El otro pavo no estaba cheno, anda por Estados Unidos, ¿te acordás que en la apertura fue a Corralito? Ah, sí, a la quicha. Muñoz, Esteban Rodríguez, Verte, Escudero, Petrocci, Cebolla Rodríguez, Alani, Rodrigo Pavón, Tommy Luján, Federico Pavón y Facundo Álvarez. En Agrario, Castro, Suárez, Fernández, González, Carranza, Rinaudo, Nico Miñani, Simón Cerquetti, Matías Pítaro, Marcos Herrera y Cristian Rami. De entrada, Atlético con la pelota, Agrario tratando de sacársela,
la falta de Pítaro sobre Federico Pavón, un Pítaro que tenía que marcar en ese momento del partido. El tiro libre de Álvarez rebotaba en la barrera y se iba al córner. De ese córner, una de las mejores situaciones del partido, lo vemos. El centro de Facu Álvarez, el cabezazo pica, la sacan en la línea, cabecea después ese Escudero y se va por arriba otra vez. Buena llegada por arriba del Atlético Río Tercero. El primer cabezazo de Escudero, el segundo de Pavón. Tuvo complicaciones en esos primeros minutos, Agrario, que termina sobre la línea sacándola. Sí, ahí la veíamos nuevamente a la jugada. Y después de esto, alguna que otra llegada, pero no mucho esta, más, Marco. Facundo Álvarez, la diagonal, remate de zurda y la pelota que termina pegando en la unión del palo del travesaño. En la segunda chance clara, Atlético que manejaba y decimos, che, puede ser un partidazo. En 6 minutos, Atlético había llegado 2 veces. Pero comenzaron los parates reiterados y se acabaron las jugadas. Salvo un bombazo de Pítaro que vamos a ver. Claro, que podría haber sido la apertura del marcador de Agrario, el resto poco y nada. Y las lesiones, Ezequiel Fernández dejaba la cancha, iba a ser reemplazado por el misionero Elvio Freddy. Bueno, y de allí en más tratar de construir un nuevo centro por el lado de Atlético Río Tercero. No sé si la palabra es cómodo sobre Pítaro en los primeros minutos Agrario o lo tuvieron muy bien en marca porque no tuvo ese generar que tiene el fútbol Pítaro. Llega ahí esta jugada con Miñani, el centro que se iba, perdió todas aproximaciones. Y después, lo que le decía, el bombazo de Matías Pítaro, el más saliente, 25 minutos, zurdazo. Gran respuesta de Mauricio Muñoz. Muy bien el arquero, ¿no? Yendo a su palo izquierdo, donde iba el muy buen remate de Pítaro con fuerza. La tiraba el córner, Muñoz. Buena llegada después de Atlético con ese cabezazo. Este fue una de las más claras que tuvo. El compromiso. Y sí. Llega por arriba, quiere llegar por arriba, pero Muñoz es uno de los arqueros que no te falla. No, estamos poniendo aproximaciones, como para hacerlo tirar un poquito más, como para justificar el sueldo del camarógrafo, ¿no? Ahí hay que poner un par de imágenes, Oscar trabajó mucho. Rami que aquí intentaba rematar desde la entrada al área, rebotaba en la espalda del defensor del Atlético Río Tercero, realmente muy poquito y algo de pierna fuerte, acá se gana la primera amarilla, Fede Pavón le va fuerte a Gastón Suárez, ¿no? Que termina después con su empeine en la pierna derecha hinchada. Después también iba a ser conectado Rodrigo Pavón antes del cierre del primer capítulo. Arranca el segundo tiempo y parece que Atlético otra vez se va a reactivar. Pero son 2 llegadas hasta el fondo y nada más de eso. ¿Qué es eso? Una de Álvarez y la otra de Alanis, ambos con respuesta de Castro. Se ilusionaba Atlético cuando lo agarraba Álvarez, pero eran chispazos. Y Pelorí estaba afuera, ¿no? Sí. Los piratas no se callaban nunca. Ahí estaba, entonces Atlético una vez más llegando hasta el fondo, pero Castro atento, salía rápido, se quedaba con el balón, cortaba el ataque. 5 minutos y llega esta entrada de Federico Pavón fuerte, innecesaria, ante Brian Carranza, que ya estaba jugando, marcando un punto por derecha. ¿Qué dice el árbitro del partido? Segunda amarilla y roja. Marca Ignacio Guerreño, se quedaba con 10 el Atlético Río Tercero con 40 minutos por jugar. Muy fuerte para la expulsión del hombre de Atlético Río Tercero. Y usted dijo, a domicilio le hicieron los 2 pavones, ¿no? Usted fue claro en la transmisión, se comienza a picar el partido. Sí, de hecho, a ver, no mostramos todas las veces que tuvo un jugador en el piso porque, digo, es muy difícil encontrar las agresiones, pero fue permanente. Digo, solo mostramos como en todo compacto llegadas esporádicas, ahí Miñani que remataba a cualquier lado. Acá esta acción de Facundo Álvarez también con un remate totalmente desviado. Imagínate que esto ya fue a los 35 y después vamos a ver esta jugada a los 40 con la palomita de Rami. Que esta era clara, En la mano de Muñoz. Sí, la más importante es Samuel. Sí, es muy buena la pelota que le ponen por atrás para Rami, que se arroje de cabeza. Y que si vos sumás... Mira, ¿qué pasó ahí? Estaba picado el partido, no lo dejó sacar a Muñoz, le fueron compañeros, Rami Muñoz se ganó la amarilla. El delantero, que vale la pena decir... Quería hacerse molestar para llegar a la quinta y perderse la última fecha y llegar limpio a las instancias definitorias, ¿no? Guerreño le bajaba la persiana final del juego 0-0 para el Olimpo. Sí, fue un partido muy físico. Bueno, nosotros tenemos jugadores dinámicos, ellos también. Se peleó mucho en el medio campo.
Pero bueno, era sabido que iba a ser así porque nosotros estamos primero, yo segundo, y sabíamos que iba a ser un partido un poco cerrado. Pero bueno, estamos a un paso nomás de poder clasificar y por eso estamos contentos. Bueno, van a jugarse la clasificación como primeros o como segundos, frente a un vecino Sonido que también tiene la chance de meterse en esa instancia directamente. Va a ser durísimo, ¿no? El cerrar la fase regular del campeonato. Sí, vamos a una cancha muy dura y nos enteramos que ganó vecino. Así que ellos van a dejar todo y nosotros también, como hicimos todos los partidos, tratar de ser protagonista de local y de visitante en cualquier cancha. Sí, creo que más de todo, creo que el primer tiempo me gustó llegar de los dos lados, creo que fue ida y vuelta, si bien por ahí, por supuesto, uno no quiere, nadie quiere perder, y por ahí había un poco de pierna fuerte, pero enorme en esta clase de partido, con el equipo tan parejo así también. Ya el segundo tiempo, sabe, pasa que por ahí con el que se queda con uno menos, se como quien dice, se cuida un poco más, y nosotros tampoco lo costó entrarle también a Atlético. Si bien tuvimos alguna, como la del Cristian, que creo que fue la más clara de todo el segundo tiempo, no hubo tampoco tantas llegadas, pero creo que el primer tiempo fue un partido lindo, creo que fue abierto de ida y vuelta. Suele ser normal en nuestra liga que el equipo que tiene un jugador más no lo pueda aprovechar y que lo complique el equipo rival. Bueno, en este caso no pasó así, ¿no? Se luchó mucho en la mitad de la cancha, se cortó mucho, sobre todo en la segunda etapa, lo que les permitió terminar medianamente tranquilos los dos, ¿no? Sí, pues te digo, no, creo que llega, casi no lo llegaron en el segundo tiempo, pero sí se defendió bien Atlético, al quedarse con 10, y si bien se tiró un poquito más atrás los delanteros de ellos, y se pararon bien, y nosotros los costos, si bien tuvimos alguna, un par de desbordes de Marco, un par de la del Cristian mismo, esa que te decía recién, entre el área chica, pero no hubo tantas situaciones. Pero bueno, creo que si lo hacemos, seguimos haciendo fuerte y sumando tres en la cancha nuestra, creo que el punto de visitante va a valer. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido así como el que se vio hoy, pero bueno, tratamos de hacer nuestro juego. Ellos sabíamos que presionaban bien, pero bueno, dentro de todo, por momentos lo emparejamos, por momentos ellos nos llegaban, nosotros también, así que fue un lindo partido. ¿Se imaginaban un partido así con tantas infracciones? Pues son dos equipos que tienen buenos jugadores para manejar la pelota, para crear juego. No, la verdad que no esperábamos un partido así, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos jugadores rápidos, ellos también, y había que cortar en alguna jugada que vean más o menos que se vayan como se vio, pero bueno, para nosotros pienso que no es un mal resultado el 0-0, así que sumamos un puntito más en esta cancha tan difícil, y ahora vamos a ir de local con Independiente de Hernando, que vamos a tratar de ganar de local. Sí, yo creo que el primer tiempo fue el partido, creo que tuvimos la pelota, tuvimos opciones muy claras, bueno, sacar una de la línea, creo que fuimos superiores. El segundo tiempo, con la expulsión tempranera de Fede, se nos hizo un lío a nosotros, ellos también, varios jugadores golpeados, así que sí, el segundo tiempo fue medio feo, ¿no? Se esperaba tal vez otro tipo de partido, con más espacios, con más ida y vuelta. Sí, yo lo dije a Martín en la radio, que para mí era un partido muy vertical. Yo creo que en el primer tiempo se dieron esos indicios, si bien no entraron los goles, los indicios de un partido vertical era, pero bueno, el segundo tiempo fue otra cosa, a nosotros nos complicó mucho la expulsión de Fede. ¿Cómo es el presente de Atlético? ¿Se empieza a recuperar un poquito después de un par de partidos con malos resultados, no? Sí, yo creo que los malos resultados fueron un fruto de las lesiones que tuvimos. Hasta Independiente de Río Tercero veníamos con puntaje ideal, se nos rompe el anís a los 3 minutos de partido. Venimos acá, se nos rompe Escudero. Venimos acá de vuelta con 9 de julio, se nos rompe Girar. La verdad que era muy complicado de esa manera. Tuvimos parado Tobares por lesiones. Teníamos 5 o 6 jugadores que eran titulares y estaban afuera. Después, bueno, fuimos recuperando y hoy, bueno, el otro día le ganamos bien Independiente y hoy hicimos un muy buen primer tiempo. El segundo tiempo lo vamos a dejar para el olvido porque con un jugador menos y con un rival como el que enfrentamos es difícil, ¿no? Bueno, no queda mucho por decir, ¿no? Atlético, Río Tercero y Agrario, salvo que dejaron pasar la oportunidad. Digo, de medirse realmente futbolísticamente, porque puede ser la final de la liga. A mí no me cabe duda que son los dos mejores equipos. No siempre llegan los dos mejores. En la apertura pasó que 9 postergoles de ilusión en Agrario. Pero me parece que
claramente el mayor porcentaje del seguidor del fútbol regional le apuesta a este como final. Dejaron pasar la chance para medirse, ¿no? Una verdadera pena. Una sí, y chances de sumar también, ¿no? De sumar en serio, porque vienen los dos así sumando, pero uno entendía que por el nivel mostrado, el caso Atlético podría haber estado clasificado antes, y lo mismo del Agrario de Corralito, ¿no? Cuando uno analizaba el plantel. Es decir, no llegar a la última fecha todavía sin definir esa cuestión, ¿no? De quién va a ser primero, de quién va a ser segundo, si clasifica derecho, si no. Sí, recordemos que limpio Carranza y a Rami el Pipo, que no lo va a tener para la última fecha. Bueno, Atlético no lo va a tener a Pavón, puede recuperar ya al Negro Molina. No le salió lo de limpiar a Rodrigo Pavón. Claro. Digo, por ahí pensaron mucho también en la estrategia de cómo llegar, pero no aseguraron nada. Digo, por ahí por la fecha 10-11 empezaron a decir, bueno, a ver, hay que limpiar este. Está perfecto, sí, pero a mí me encanta. Me encanta, es logística. Pero después no te tenés que olvidar el otro. ¿Clasifica? Claro. Digo, hoy ninguno de los dos está directamente en semifinales. Claro, y necesitas. Y los tenés que exponer. Claro, a ver, claro. Si Agrario gana, Belgrano derrotarán gana y Atlético Río Tercero pierde, Atlético puede quedarse sin las semifinales. Claro. Digo, hay que ver si se mete o no el Enense por el tema de la combinación de resultados con Belgrano, porque siempre que se depende gol en contra, Atlético está muy bien, es la valla menos vulnerada. Muñoz ha sido el mejor arquero del año, sin lugar a dudas. Claro. Bueno, otros partidos, tres otros encuentros hubo en la fecha del lunes. El que ganó, el que está tercero, el que le costó el descendido Náutico Rumipal fue Belgrano de Berrotarán. Sobre la hora, con gol agónico, estuvo dos veces en ventaja y dos veces se lo empató el Náutico. Bruno Vima puso el 1-0 para Belgrano, lo igualó Sebastián Moreno, pero nuevamente Bruno Vima para el 2-1. Juan Carlos Tuliana para el Náutico Rumipal 2-2. Y sobre el final, a los 44 del segundo tiempo, la victoria celeste, gol de Abel Soriano, ganó Belgrano Fútbol Club. Cuando lo empata Rumipal 2-2, ya juega con uno menos, por la expulsión de Matorra. Digo, no se da por vencido el equipo de Mosquito, más allá de ya estar descendido hace rato. No, es un rival fácil. El otro descendido, sí, no tuvo un buen partido en Almafuerte, ganó Sportivo Belgrano por 3-0. Emanuel Vallejos, Agustín Echeverri y Diego López, los goles del Celeste para la gran victoria. Al minuto, Marco Vallejos, eso me parece que condicionó el partido, el gol de Diego López sobre el final llegó desde el punto penal. Italiano empató 1-1 con el Enense ganaba, Italiano quedaba en promoción, pero reaccionó el gringo. Sí, ganaba el equipo del sur con gol de Fernando el Ferni Fumero, y sobre el final, prácticamente a los 42 del segundo tiempo, Franco Ferrati para el equipo de Santa Rosa, el resultado final. De los 6 lugares para la clasificación en la siguiente ronda, 3 ya están ocupados. ¿Sabe que juegan? No sabe si directamente en semi o en cuarto de final. Atlético Río Tercero, Agrario y Belgrano. 27, 25 y 24. Los otros 3 saldrán de 5 que están con posibilidades. Vecinos que tiene 22. Sportivo Belgrano que tiene 21. Al igual que Lenense y Huracán. Atlético Ascasubi con 20 puntos. En la tabla general, 28 para el Deportivo Italiano. 30 para Independiente y 9 de Julio. Que juegan entre sí, también 30 para el Independiente de Hernando, 4 equipos en solo 2 unidades. Si hay empate en 31 para definir la promoción entre 3 o 4, en todo sale desfavorecido Italiano. Digo, por los partidos entre sí, va el equipo de Santa Rosa a la promoción. ¿Qué lo puede saber Italiano de no jugar la promoción? Ganar su partido y que pierda Independiente Hernando ante Agrario, que no es tan difícil. O bien que haya un ganador entre el 9 de julio y el Deportivo Independiente. Bien. Eso automáticamente deja uno con 30 y lo pone el gringo con 31 ratificándose en la división. Si es que gana su partido. Sí, ante el ya descendido Fichero. Sí. La próxima fecha. La próxima fecha tendrá la siguiente programación con 2 partidos en Ciudad de Río Tercero. Claro, 2 clásicos. Atlético Río Tercero visitando Vecinos Unidos en Barrio Castañino. 9 de julio Deportivo Independiente. Juegan además Atlético Ascasubi y Belgrano de Berrotarán. El Enense, Deportivo Huracán de Tancacha, Náutico Rumipal, Sportivo Belgrano y el partido entre Agrario de Corralito al Atlético Independiente de Hernando, Fitzsimon frente al Deportivo Italiano de Santa Rosa. Los 7 compromisos que van todos el domingo 10. Había circulado el rumor de que podía jugarse el viernes 8, teniendo en cuenta que el miércoles 13 van los cuartos de final. Entonces alguien dijo, che, cuando programamos el fútbol, en lugar de programarlo para el viernes, lo programamos para el domingo y después ya jugamos el miércoles cuarto y el otro domingo la semi. ¿Por qué no jugamos el viernes? Bueno, juguemos el viernes, pero para cambiarlo hace falta unanimidad. De los 14 clubes, 13 dijeron sí, estamos de acuerdo. ¿Quién se opuso? 9 de julio. 9 de julio dijo no, yo quiero jugar el domingo. Así que, al no haberse programado para viernes en primera instancia y querer modificarse,
y no logró unanimidad, la fecha va a domingo y no había. Si usted me pregunta por qué yo puso 9, no lo sé. No, no lo sé. Quizás porque esta vez no le toca estar en la definición del campeonato, ¿no? Si hubiese estado con posibilidades, quizás... De clasificar. Bueno, a veces hay que solidarizarse también con el resto. Pero bueno, la gente de 9 tiene una lista larga así de oportunidades en las cuales los otros no pensaron en 9. Sí, esta vez le toca estar en la vereda del frente y es respetable y está bien. Quizás tenga que ver con eso. Usted sabe, yo me puse a pensar, pero encontré otra cuestión de por qué no querés jugar viernes de noche. Porque que siempre es como que se lo castiga a los clubes grandes de la liga o se sienten castigados por el resto. En esta oportunidad dijo, muchachos, yo... Sí, de todo modo, así como felicitamos que en su momento los dirigentes sacaron la programación, si se hubiesen dado cuenta, directamente la ponían viernes en la jornada si no tenían que modificarla después. Digo, es lo único que se le escapó dentro de una previsión importante que tuvieron para el cierre del año. La semana que viene vamos a estar ya en el horario habitual, lunes, 22 horas, con toda la cobertura de la final. Se busca el campeón del provincial, el campeón de la Federación Cordobesa, y estamos con el trabajo de nuestras cámaras en el Mauricio Picabuero, con Atlético Ajazú y Atlético Pascaras el próximo domingo, y el lunes lo resumimos. Gracias por estar. Un placer, como siempre. Gracias, Garza. Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Nos vamos con el show de goles.